¡A ti te están mirando! ¡También te están robando! ¡A ti te están mirando! ¡También te están robando! Igual que el de otras comunidades autónomas y el Estado, está empeñado en el acoso sistemático a la sanidad pública y al derecho universal a la salud. Parapetadas subleyes, Plan de Sostenibilidad, Real Decreto 16-2012, Ley 1597, aprobadas a espaldas del sentir mayoritario de la sociedad, pretenden imponernos su privatización y paulatina desaparición de la sanidad pública, sin tener en cuenta a los ciudadanos que hemos expresado nuestra opinión en multitud de ocasiones, participando de forma masiva en las mareas blancas, o firmando más de 1,5 millones de firmas por la defensa de la misma y contra su plan de insostenibilidad. Detrás de estas medidas se esconde la avaricia de empresas que se acercan a la nueva burbuja al olor del dinero fácil y seguro, mezclada con más que sospechosas relaciones personales, familiares, financieras, relacionadas con élites gobernantes, mostrando a la luz escandalosos casos de presunta corrupción. Los mismos siniestros personajes
que desmantelaron la sanidad pública en la Comunidad de Madrid son ahora altos cargos ejecutivos en las empresas privadas que se están quedando con el negocio de la sanidad. Tenemos el caso de la empresa Capio, cuyos principales socios son desconocidos, pero operan en paraísos fiscales. Nos engañan cuando hablan de ahorros sin presentar ningún dato ni análisis serio, ya que estas medidas solo supondrán más gasto y peor calidad sanitaria. Desvían el dinero de nuestra sanidad pública al bolsillo de sociedades cuyo principal interés es el ánimo de lucro y no la calidad asistencial. Si consiguen aplicar sus planes, sería una regresión a otros tiempos en los que la salud y el dinero iban de la mano. Por ello defendemos una sanidad pública y universal para todos. Estas políticas y leyes que se vienen aplicando para el desmantelamiento de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se puede hacer extensible a otros servicios públicos, como la educación y la privatización de empresas públicas rentables, como el canal de Isabel II, Iberia, por poner solo dos ejemplos. Es decir, políticas neoliberales dictadas por el FMI, el BCE y la Unión Europea, cuyo objetivo final es el trasvase de rentas salariales a las rentas del capital. Y en este ejercicio de obediencia, el Partido Popular son los aventajados alumnos que en el Estado español la están llevando a cabo. Animamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a seguir participando en las movilizaciones que se convoquen en defensa de la sanidad pública. Nada está perdido y con nuestras movilizaciones y luchas podemos parar esta nueva agresión a la clase trabajadora y capas populares de la sociedad. Este acto que estamos realizando ha sido coordinado por más de 30 pueblos y barrios de la Comunidad de Madrid con distintas movilizaciones. La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Norte agradece vuestra presencia y os animamos a participar en la misma. Nos reunimos todos los martes a las 7 de la tarde en la Casa de las Asociaciones de Alcobendas, calle Cáceres. ¡Os esperamos! ¡Juntos sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!